Pero no se ha escuchado el aplauso, un aplauso fuerte de verdad. Para nuestros artistas, seguramente la banda tradicional volverá a estar este año en San Pelayo y esperan estar con este grupo de muchachos que conforman el semillero de danzas de la institución educativa Quevedo Sornosa. Próximo fin de semana estarán participando, doctora Sandra, en el municipio de La Mesa, en el Festival de